sean todos a una nueva edición del unboxing acá en Colemono. Estoy contento, ando motivado estos días. Me tomé unos días de vacaciones, por eso no hubo la semana pasada, no hubo express. Dije, mira, yo me había comprometido sin sacar un express, pero sabes que al final dije, bueno, me tomé unos días, me fui a la playa a celebrar el cumpleaños con la Maru, porque estuvo de cumpleaños la Maru, así que le mando un besito. Entonces, bueno, llegué motivado, llegué con ganas de hacer cosas. De hecho, por eso estoy acá, para hacer este unboxing, porque el Doc nuevamente se puso a la 10 y nos mandó un nuevo elemento para que podamos hacer algo acá en el unboxing de Colemono y revisar lo que tenemos ahora aquí en pantalla. La edición especial de Starfield, la Constellation Edition. Una edición que, bueno, desafortunadamente le venía con este daño físico a la caja, si se ve ahí. Pero bueno, según el Doc, no es tan terrible. Ha visto, le ha pasado con peores cosas. De hecho, acá también tiene daños en las esquinas. Eso pasa porque las compañías muchas veces... Nosotros hemos abierto unboxing acá. Hemos hecho unboxing donde vienen cajas con protección en las puntas. ¿Se acuerdan que venía, no sé, unos plumavit así en las esquinas? O venía una caja de cartón que protege las esquinas para que no ocurra esto que están viendo acá, que son estos daños. Que quizás para la mayoría que no colecciona, la mayoría que llega y solamente compra las cosas para usarlas y botando las cajas le da lo mismo. Pero en este caso yo creo que hay gente como uno también, que a uno le gusta tener las cositas pristinas, lo más bonita posible. Es una lata que ocurra en este tipo de incidentes con lo que uno gasta dinero, ¿cachai? Pero bueno, estamos con esta, la Constellation Edition de Starfield, juego que, si bien para todos los fanáticos de Bethesda quedaron súper conformes porque dijeron, puta, es lo que siempre ha hecho Bethesda, desde siempre. No es que venga algo, vengan a cambiar el mundo con el juego, pero sí... es algo distinto solo por el hecho de ofrecer una experiencia ya mezclando todo con el espacio. Y en esta edición, como bien la hemos comentado en varias ocasiones y la publicamos, lo comentamos en las monoticias, lo comentamos en nuestro sitio de colemono.com, esta edición, bueno, que aquí también está para que la vean en tamaño, esta edición no trae el juego. Esta es de esas ediciones que no trae el juego. De hecho ahí dice Digital Game Download. Tiene el juego digital. Trae un steelbook, trae un maletín, un case, que es el case del reloj que incluye, y un parche. Aparte de contenido digital y eso. Me llama la atención que esta weá se la abrieron al Doc. Se la abrieron, porque tienen los sellos cortados. Qué lástima. Seguramente se lo abrieron así en aduana. Ustedes no saben lo terrible que son los weones en aduana. Muchas veces abren los paquetes, te hacen cagar las cajas. Pregúntenle al Afro, pues, lo que le ha pasado con sus productos. Oye, aquí estamos sacando el sleeve de cartón que va por encima. Igual todos estos daños, como los que les mostré hace un rato, estos daños se pueden no arreglar, pero mejorar. Utilizando ahí algunas técnicas milenarias que nos permiten poder aplanar los cartones, la papelería, para que todo el arrugado vuelva un poquito a su origen. Bueno, aquí tenemos la caja, la vamos mostrando. Muy bonita. Me gusta el diseño minimalista que ofrece. Mira, ahí dice, ¿qué dice aquí? The wonder is not that the field of stars is so vast, but that man has measured it. Y vendría siendo así como que la maravilla no es que el campo de estrellas sea tan vasto, tan grande, sino que el hombre lo ha podido medir. Ustedes saben que todo el tema del espacio es una ciencia maravillosa. Hay mucha gente que es fanática de todo lo que tiene que ver con las estrellas, con los planetas, weón. Espectacular. A mí también me llama mucho la atención, así como usuario que de repente se pone a ver videos en YouTube. Hay un montón de contenido bien interesante en relación al espacio, de qué tan grande es el universo, qué tan grande va a estar siendo actualmente el universo, la cantidad de planetas que existen, la cantidad de planetas parecidos a la Tierra. Bueno, son cosas ya de otro tema, pero que hacen relación a este título. Bueno, igual, como les decía, súper simple. Los colores, siento que los colores están súper bien elegidos.
este como un rojo, es como un rojo anaranjado, un rojo fuego que después pasa al naranjo, después un naranjo un poco más amarillo y después, obviamente todo esto representa, supongo yo, la Tierra y el espacio. Me imagino, lo veo de esa manera. Está bueno. Una caja simple, pero que vamos a abrir ahora acá en el unboxing de Colemono. Recuerden dejar sus comentarios abajo qué les va pareciendo las ediciones que vamos revisando. Tenemos un montón de unboxing. Yo los invito a que revisen sus los comenten, dejen sus comentarios qué les parece. Bueno, aquí tenemos el steelbook que parece estar abollado arriba, ¿se fijan? Por lo visto está el steelbook que, como les dije, está abollado, una lástima. Qué penca cuando pasa eso. Yo no sé si esto vendrá así de fábrica, pero yo creo, yo considerando los golpes que tiene la caja, yo creo que se lo hicieron por encima de la caja, desafortunadamente. Premium Edition, aquí está, como lo pueden ver. Bueno, lo vamos a sacar. Y bueno, también está el esta cosita. Y nada más, pues, trae estas dos cosas y una caja súper vacía. Es una caja súper vacía, no tiene mucho que mostrar. Voy a sacar los estos como protectores de Plumavit. No me acuerdo el nombre que tiene el Plumavit. Yo le digo, le he dicho toda la vida, le he dicho Plumavit a esta wea, así que le vamos a seguir diciendo Plumavit. ¿Eh? ¿Está bonita la caja? Sí, lo estamos aquí viendo. Ya. Ah, ay, sí, maravilloso. Está bueno el case y el steelbook de esta edición especial, que por cierto a mí me encanta cómo está, me encanta el diseño que tiene, unos detalles enlacados, así que hace que brillen por encima de lo opaco que está el fondo, que es obviamente el espacio profundo con las estrellas. El logo Starfield a mí me parece maravilloso, me gusta cómo lograron solucionar ahí, porque digámoslo, son el logo Starfield sin el círculo son simplemente letras, pero el círculo representa muchas cosas, planetas, constelaciones, pueden representar un montón de cosas que seguramente le podríamos preguntar directamente al equipo de Bethesda, al equipo gráfico de Bethesda, qué es lo que quisieron expresar con el logo, pero representa lo que es Starfield. Y bueno, acá atrás también tiene un logo y el mismo texto que les comenté hace un rato, de Anatole France, de The Garden of Epicurus. ¿Qué es lo que trae el steelbook? Bueno, el steelbook me imaginaba que trae el juego acá. Esto lo debe ser como, esto es como una chapita, ¿no? Tiene un número, dice 057883, que es, debe ser el número de la copia. Es metálico esto. Es una cosa de metal. No sé si se escucha. Y ¿qué trae? ¿Qué? No sirve de nada más que eso. ¡Ah! Miren. Trae el código. Aquí lo estoy tapando. Trae un código que supongo yo es el código del juego. Así que vamos a dar de vuelta. Fuera de eso, trae esto que es, te muestra cómo activar tu juego. Ahí tiene un código de ejemplo solamente. Típico que tienes que redemiarlo en tu consola o en tu PC, porque lo puedes jugar también. Recuerden que este juego está disponible en Game Pass. Pero eso solamente, no es nada del otro mundo. Trae esta goma de protección para la llave, que parece que viene pegada. Sí, viene pegada. Viene pegada lastimosamente. Vamos a dejar aquí la llave puesta. Y bueno, el arte, como pueden ver ahí, de la nave, que movieron harto el tema de la nave en las promos previas del juego, y al parecer como que al final no fue tan interesante como se esperaba. Pero bueno, ese es lo que trae el steelbook, sin muchas cosas. Recordemos que esta edición es carísima. Esta edición debe costar alrededor de 250 lucas, si es que no más. Así que el dock ahí le puso. Ya, esto, rotate. Ah, mira. Ya, mira, se saca así. Para abajo, push. Después, rotate. Y después se puede abrir.
¡Wow! Mira. ¡Wow! Miren, qué lindo. Acá no trae nada, es puro plástico, como de goma, para proteger lo que hay acá adentro, que, por ejemplo, es el parche. El parche de como una federación para pegar en la ropa, ¿eh? Para ponérselo en la ropita, como te veis con el parche ahí. Piola. Piola, ¿cierto? Está bueno. ¿Qué más trae? Acá trae Chronomark. Ah, ya, ya, ya. Tiene un código QR para conectarlo con el celular. Una correa, que es la correa del reloj, obviamente. Este que supongo yo es el cargador. Sí, es el cargador del Chronomark. Un cargador que tiene ahí los dos contactos. Acá tiene conexión USB. No sé si logra ver. Espérense, déjame mostrárselos acá. Chronomark. Ahí están los dos contactos. Ahí está la conexión USB. Te lo dejan encima de un velador o una mesa para después poner encima el reloj a cargar. ¿Cómo acá, ven? El enchufe USB. Esta bolsita. Esta bolsita que trae los para conectar la correa al reloj. La otra correa, porque una correa de... Esta es una correa de género, si se puede notar. Una correa de género. Y acá tenemos... ¿Qué es lo que vale esta edición? El reloj de Chronomark. El reloj que tienen en el juego. Tengo entendido que es el que sale en el juego. Viene con correa de goma incluida. Entonces, vamos a ver si lo podemos abrir, prender y ver. Porque miren que es lindo, ¿ah? Me lo voy a poner para que ustedes vean que está bien bueno. Así que en puesto. Está bonito. ¿Cómo lo prendemos? No tengo idea. Vamos a ver. Bueno, como les decía, lo tuve que enchufar, venía descargado, logró cargarse un poquito. Y para muestra de ustedes, acá pueden verlo, yo no le voy a sacar el plástico para aquí. Es un reloj digital que muestra o tiene algunas funciones que seguramente reconocerán varios en otros dispositivos similares. Y es que la verdad no sé qué tan... bacán para gastar 300 lucas, digo, debe tener. Creo que tiene torch, supongo que debe prender alguna lucecita, sensor o gráfica de sensor. Este es el botón para entrar en los menús. Pero es que estoy todavía probando cuál es el botón de los menús. Ese era, ¿ven? La presión, aceleración. Bueno, supongo que mide todo esto con algo con acá atrás, con algo, no sé, me imagino. No sé si medirá algo del cuerpo, pero sí me mide así como la altura, esa jugada así como que... Ustedes ya lo saben. Yo no cacho mucho. Tiene incluso las fases de la luna, weón. Mira. A ver, ahí. ¿Ven? Como le puse la hora normal, bueno, notificaciones, lo puedes conectar con tu teléfono inteligente. Settings. A ver, torque. Ah, claro, ahí se pone blanca la pantalla para dar un poco de luz. No sé si era luz. Control de música. Hay que conectarlo por Bluetooth. El clima, que hay que escanear ahí el código QR para poder acceder a la opción. Y en realidad es súper básico. Los settings tiene, no sé, vibración, modo silencioso, Bluetooth, los pasos. Pero en general es un reloj. Ay, chuta. Es un reloj súper, súper, súper básico. Que sirve para contar los pasos. Si se fijan, ahí hay una figura de un humano que llega a la meta. Porque si uno tiene una meta de 8.000 pasos, lo pone. Bueno, eso. Esa no le puse la hora de ahora, pero está el día. Pero este es el reloj. No es nada del otro mundo. Está bonito, sí. Digamos que puesto se ve la raja. Tira y harta pinta. El problema es que, de manera personal,
Yo no gastaría ni cagando 250 o 300 lucas en algo como esto, para tener un reloj que sí, tira pinta y que más encima venga con un steelbook con el juego digital. No es lo mismo. Pero miren, igual tiro pinta. Mira, se ve bonito. Pero ese es el unboxing. Recuerden, aquí ya tenemos el reloj. Lo vamos a dejar acá al lado. El reloj, el steelbook con el juego digital adentro. Este case. Bueno, aquí están los cables, tuve que cargarlos, ustedes ya los dije. El parche, la otra correa, pero el case está muy bonito. Tiene un diseño súper bien hecho. Se nota que le pusieron empeño, la verdad. Está bueno. Y eso. Eso es todo, chicos. Así que espero que les hayan pasado bien viendo este unboxing acá en Colemono de Starfield. La... ¿cómo se llama? Constellation Edition. Ah, porque ahí atrás tengo el sleeve. Así que eso, espero que le hayan pasado bien. Recuerden ahí seguir, comentar. ¿Les gustó la edición? ¿Gastarían 300 o 250 lucas en algo así? Comenten abajo si le gastarían o no, ni cagando. No sé, ahí pongan lo que ustedes quieran. Nosotros siempre leemos los comentarios. Y nos vamos con Modo Dios. Ahí con Pablo Romero del Gaming y también los detonados que están apareciendo en pantalla, que nos apoyan mes a mes en patreon.com/colemono. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Yo me viro, me llevo esta cajita. Lo hacía el Doc, que se perdió la caja en el camino, se la llevaron y nos vemos. Cuídense mucho, un abrazo grande, que estén muy bien. Nos vemos en otro unboxing acá en Colemono.